Se comunica que a fecha 19 de septiembre estamos pendientes de la adjudicación de una plaza de un maestro de educación primaria, el tutor de sexto en este caso sería. Acaba el curso 2010-2011, se jubila un maestro y otro solicita una comisión de servicios. Hablamos de dos plazas vacantes, no de interinos, que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Bueno, se redactan y se envían por parte del colegio las alegaciones pertinentes. En la adjudicación provisional salen los dos nombres que cubren esas dos plazas vacantes, la de la comisión de servicios y la de la jubilación de la maestra en este caso. El 30 de agosto el colegio recibe otra notificación de otra comisión de servicios, o sea, otra más, no tiene nada que ver con estas dos anteriores, y que se solicita desde el centro el 31 de agosto. Esa misma fecha salen los nombres de esas dos vacantes. Bueno, no puede ser la misma porque no coinciden las fechas, o sea, serían tres en vez de dos. Comienza el curso, salen las dos vacantes en vez de tres y sin explicaciones por parte de la consejería, nos quedamos sin una maestra, en definitiva. O sea que los niños tapiegos pierden calidad de enseñanza, algo que se recalca en las campañas electorales. De hecho, hace poco se inauguró el curso escolar y se recalcó que no iba a haber recortes en educación y que iba a ser la cosa como estaba. El caso es que los niños de Tapia tienen una profesora menos. Y nadie nos dice nada, nadie nos da explicaciones y no sabemos si va a venir, si no va a venir. Tendría que haberse incorporado el martes, nos dijeron de primeras, después dicen que nos arreglemos con lo que hay. Bueno, el motivo de la intervención es esto, que se conozca la situación. La situación es que no, tenemos un profesor menos, no cubre las necesidades de los alumnos del colegio de Tapia. Es un caso más de que el colegio de Tapia está abandonado por parte de las administraciones, en este caso de la administración regional. Y nada más, el colegio seguirá tomando las medidas oportunas para conseguir esta plaza, que es nuestra, que la había, que nos la quitaron sin ningún motivo, y el AMBA por su parte hará todo lo que sea necesario porque esta plaza siga en el colegio y se recupere, vaya, en definitiva, que es nuestra. Al colegio de Tapia, ya lo dije ayer, que lo miró un tuerto, nos quitan el transporte a los niños de Tapia. Las obras van lentas, van despacio, de momento tenemos una pequeña luz, pero no es una luz clara y nítida como tendría que ser. Y lo del transporte ya es una cosa ya fuera de lo normal. O sea, los niños de Tapia no tienen derecho a transporte por la distancia entre la parada y el colegio, pero tampoco tienen medios para ir al colegio con normalidad. No hay aceras, el colegio está muy lejos, estamos hablando de kilómetro y pico. No tenemos luz, no tenemos nada. Si llueve, llegan mojados, no les da tiempo a secarse antes de que empiecen el cole. Bueno, en fin, un desastre en cuanto a educación en Tapia. Estamos trabajando y muy intensamente en todos los temas. Queremos un cascarón nuevo, pero lo de dentro también lo queremos bueno, como hasta ahora fue. El recorte de esta plaza, por supuesto, nos impide esa calidad educativa que tanto se recalca desde la, desde